Bienvenidos, esto es 120 minutos. Todos ustedes que están a través de la radio de Costa Rica 93.5 FM, a través de Canal 11 y a través del Facebook Live de Deportes Monumental, sean bienvenidos a estas dos horas de mucha información, porque se fue Walter Centeno. Lo fueron al entrenador del Club Sport Herediano después de que el Club Sport Cartaginés lo bailó y lo goleó en su estadio Fello Mesa. Hasta ahí terminó la era de Paté al frente del Club Sport Herediano. Es que yo creo, Harrick, que para los morados sí tiene un valor, y entonces lo cuidaban por su trayectoria y por su carrera. En Herediano lo ven como un entrenador más, y así lo vieron. Entonces por eso le dieron ese chance. 6 jornadas de la primera división y chao, Paté Centeno. Harrick McLean Allen, bueno, las formas, ¿no?, de dirigir un equipo a corto plazo, sí queda muy claro lo del Club Sport Herediano. Si no hay resultados inmediatos, señor, camine. ¿Qué tal? Un saludo para todos, muy buenos días, que la pasen bien. Y como lo decíamos, creo que fue el viernes o el jueves, no recuerdo exactamente qué día, en Herediano no esperan a nadie. No. Le dieron chance a De La Pava, arrancó el campeonato. San Paté, olvídese, el rey. No, el rey es el rey en Tibás, pero en Herediano, si no hay resultados, goodbye. Es que, pues, y para Príncipe le dio. No le alcanzó a mi amigo Paté. Lamentablemente no hubo tiempo, no hubo tolerancia. Él tiene un estilo de juego definido. Los primeros 20 minutos de ayer fueron realmente aburridos del Herediano. Tenía la bola y al final terminó goleado 3-1. Entonces, ¿de qué sirve tanta posesión si terminas con 3 en la jaula? Expulsiones que uno dice, bueno, ¿qué pasa? Jugador de tanta experiencia como Basulto, tirar una patada a un chamaquito en el suelo. O sea, hay cosas que uno cree que no están bien y bueno, sí, se refleja en la cancha. Los problemas del Herediano no son de ahorita. No, pero por lo menos antes no jugaba. El Herediano anda rebotando en el torneo desde hace rato. Pero el torneo pasado fue líder, la primera vuelta. Nadie le tiene la mano encima, entonces no hay discusión. Entonces no es tanto por jugadores. Después ahí clasificó, no pudo sacar la semifinal, quedó fuera por penales y lo que usted quiera. Pero lo que yo quiero decir es que Paté tiene una forma de jugar. Uno por lo menos veía la intención del Herediano el día de ayer, y Cartaginés, con un fútbol simple, sencillo, ordenado, con un bloque, lo contragolpeó y chao, 3-1, y llega el tercer técnico, como cae rápido, son 6 jornadas ya, y ya cayeron 3, Luis Fallas, también cayó el técnico de Punta Arenas, ahora Walter Centeno. Bueno, los dirigentes quieren resultados ya. Y el de Guanacasteca está en alitas de cucaracha. Sí, pero eso tiene una pequeña salvación. Ya veremos qué pasa con ese equipo de Guanacaste, si logra carburar o no. Se denuncian demasiados problemas que nunca había escuchado yo en Guanacasteca. Espero ojalá que se pueda aclarar. Y ya veremos. Si el resto de la jornada sigue siendo líder del Sporting, de la mano de Medford, que es curioso. Con el mexicano no gana ni a Santa Claus. Y ahora es el líder indiscutible y ya lleva 12 partidos sin perder. Don Carlos Alberto, qué gusto saludarlo. Buenos días. Hay buenos y malos técnicos. Harrick, buenos días. Francisco Palencia definitivamente no era un buen técnico, porque un equipo muy similar, tenía Sporting peleando abajo y a veces se metía ahí en media tabla, pero era un equipo que no protagonizaba algo importante en el campeonato nacional. Llegó Medford y demostró que conocía el argote futbolístico costarricense, que conocía el manejo de camerino cuando tiene figuras importantes, y levantó a un Sporting que se mantiene invicto en el campeonato nacional. Son 6 fechas invictos por campeonato de la primera división. En los últimos 6 partidos, 5 victorias y un empate para 16 puntos en el campeonato. Y la última derrota de Sporting fue el pasado sábado 13 de abril. Imagínese, ya este equipo oficialmente suma 12 juegos sin perder por campeonato nacional, una racha buena, una racha larga, y su próximo reto será ante el Club Sport Herediano el próximo domingo 25 de agosto. Y hablando de la situación de Walter Centeno, me puse a repasar números. De usted a veces dice, Harry, que el resultado es lo que manda. Yo entiendo, sí, Herediano tiene 8 de 18, ¿verdad? Ha perdido 10 puntos en el campeonato, pero por partidos
de los 8 juegos que dirigió ya oficialmente en la temporada, o si queremos contar también la Supercopa, que dicho sea de paso, la gana el Herediano en los penales, solo perdió 2 de 9, Walter Centeno. En 3 empató y en 3 ganó el técnico del Herediano. Dejó al equipo campeón de la Supercopa, dejó al equipo en una buena posición en la Copa Centroamericana. Los 2 partidos que tuvo con Walter Centeno, el Herediano, los ganó. Uno ante el Tauro y el otro contra el Diriangén. Y donde sí queda la duda es por los últimos 2 resultados de visita, por lo menos 2 de los últimos resultados de visita ante Cartaginés y ante Guanacasteca. Pero con números paupérrimos, Walter Centeno no se va del Herediano. No se está yendo con números pésimos. Si usted me dice, es que dejó al equipo y no ganó nunca en Copa Centroamericana y el equipo es ya está en una racha por campeonato nacional, remala, yo le digo, es peor el rendimiento. Muchísimo peor. Ese rendimiento no da para echarlo. No da para echarlo. No, menos de 50% de rendimiento, no hay nada que decir. O sea, si quiere meter todo en una canasta para defenderlo, está bien. Pero le voy a decir algo. Números fríos, de 18, 8 puntos, no hay nada que decir. Me contó un pajarito que para el juego contra el Deportivo Saprissa, si perdía, se iba. Bueno. Así de simple, ganó. Sí, pues pero si Paté perdía contra el Deportivo Saprissa, se iba ahí mismo. Sí, pero es que vea la tabla. 6 partidos, 8 puntos. Es que no. Le dio un aire de una semana y se fue contra no, clubes por Cartagena. Él se pegó a la. Se dio oxígeno a él porque ganó bien el partido. Pero ayer fue. ¿Cuánto dijo usted de rendimiento? ¿Menor a qué? Al 50% de hablo del torneo local. El rendimiento general de Walter Centeno, pero si no, es que para mí no los han quitado para Copa Centroamericana. Perdón, pero es que no se puede. ¿Dónde perdió fútbol? El fútbol tiene muchas competencias actualmente. Uno, y Herediano tenía 3 en el semestre. Yo me imagino que para de las 3 competencias en el semestre, una la ganó, en una era líder de su grupo, o por lo menos tenía los 6 puntos en Copa Centroamericana, y la otra sí, 8 puntos de 18. Sí, pero. Pero el balance, Carlitos, tiene que ser general. O ya Herediano perdió cualquier posibilidad de clasificar. Yo no me comería ese atolito que se come Carlitos con la gran felicidad de estar líder en el grupo contra ¿quién es? Tauro. ¿Qué es eso? No. Contra Tauro, tenés que echarte flores porque estás ganando el grupo. ¿Con quiénes? Ganó. ¿Con quiénes? ¿Tiene que ganar o no? No, yo siento que es una obligación. Hay una visión completamente distinta de los dirigentes con un asunto cortoplacista en el sentido de que el torneo importante, ¿cuál es? El Nacional. La pero ya quedó Recopa, fuera. La copita esta ya que quedó se dieron. Fuera. No. Ya quedó entonces, fuera Rodolfo Mora del torneo nacional. Pero de la fase regular tenemos 6 fechas. Pero Herediano no está en el torneo, no le armaron fechas. Una planilla para estar para andarse revolcando lugar. Ahí que entre el octavo, noveno o quinto. O sea, la planilla del Club Sport Herediano, que aquí en los mismos programas, los mismos florenses que le tiran a uno, saben que se ha dicho, la mejor planilla, la donde sobran recursos, donde hay 4 por puesto, 4, no 2, 4. 4 por puesto. No da para estarte revolcando ahí entre el 18 y 7 y apañándote contra Santana y sacando un empate. No da. Sí. Y perdón, pero la dirigencia del Club Sport Herediano también la tiene clara. No da para celebrar esa Copa Centroamericana. No da. Ninguno, ni Saprissa, ni la Liga. Bueno, Guanacasteca, vean los problemas que tiene, que estamos hablando. Pero ni para el Club Sport Herediano, que se cree en un perfil superior y que tiene una inversión de un perfil superior, le da para estar celebrando que no vean la Copa Centroamericana. ¿Cuántos arranques has visto hacia el Herediano en otros torneos? Le cortan la cabeza a su entrenador, datos que ayer veíamos, le cortaron la cabeza de la Pava con resultados desastrosos, a Patiño con resultados desastrosos, a los también por resultados a final del torneo, pero en 6 fechas hacer un cambio radical, 8 puntos. O sea, es que el rendimiento general de Centeno, ese 55%, solo eso ya marca que definitivamente cuando se dio el rompimiento de relaciones en el Herediano, seguramente es cuando sale el gerente deportivo, Robert Garbanzo, y que era el gusto de Robert Garbanzo la presencia de Walter Centeno, lo había tenido en Guadalupe, y que de ahí se rompen lazos. Lo que pasa es que se rompen lazos y tienen que vamos a ver, Carlos, esto es muy simple.
Yo entiendo su posición. Si yo fuera... Es que no hay romanticismo. Exacto, aquí es simple. La junta directiva está valorando el torneo solo local. Y dice, 6 partidos, 18 puntos, tenés 8, no me sirve. Es una obligación para mí que usted sea líder en Centroamérica y que haya ganado la Recopa, que era un solo partido. La Supercopa. Entonces, yo lo veo fríamente, los dirigentes ven 18, 8 puntos, no les gusta, no les gusta la forma y cambian. Y es que si fuera ese solo confite de la Copa de X, no le gusta a los heredianos, o sea, no es un igual que los liguistas tampoco. ¿Qué les gusta a los heredianos? El campeonato nacional. Ganarlo. Correcto. Ya estaban fuera del campeonato. No, pero tenían 8 puntos. Y por eso, ¿y a cuántos están del cuarto lugar? ¿A 3? Sí, pero la dirigencia no le armó un equipo para que esté a 3 puntos de cuarto lugar. Y voy con lo que yo creo, sí. Yo tampoco estoy de acuerdo con que los números sean desastrosos, pero si usted ha visto un poquito de fútbol de primera división, sabe que el banquillo donde menos paciencia hay es en ese. No entiendo el Carlitos que viene a conocer el fútbol de la primera división. Lo que pasa es que Pate, repito, es el ídolo que ven todos los morados. Entonces dicen, Pate es intocable, mira, para quitarlo de esa prisa fue un costo, porque tenía un montón de aficionados que lo ven como un ídolo, y entonces, a pesar de los resultados y que el asunto no iba bien, se sostenía por su condición de ídolo. Exacto. ¿Qué pasa con el Club Sport Herediano? No es un ídolo. No lo es. Es un entrenador entonces, más. Y ojo, ahí difícilmente verá que haya un tratamiento así como VIP de eso. Simplemente, Pate Centeno es uno más y por eso... El movimiento. Y uno, yo y el que me tocó a mí, yo soy resultadista, yo agarro la tabla y digo, yo no voy a meter lo demás. Campeonato nacional de 18 puntos, tenés 8, me parece que no hay nada que decir. Son resultados fríamente números y la dirigencia va por ahí, igual que lo hizo Punta Arenas, igual que lo hizo Pérez Celedón, por números. Las herramientas Trooper sobresalen por el máximo desempeño garantizado por el Centro de Calidad Avanzada Trooper, el laboratorio de calidad más desarrollado del mundo en el sector ferretero. Consígalas en las mejores ferreterías del país. Unidos Mayoreo y Trooper, la solución completa. Una pausa y venimos. Esto es 120 minutos. Continuamos a través de Monumental, la radio de Costa Rica. El saludo a todas y a todos. Y ahora sí podemos iniciar con el 1-1 de los partidos de la fecha de la jornada de este fin de semana, que arrancó el viernes con la victoria de Saprissa contra Sporting. Contra Santana, sí, en el estadio de Nacional, que le salió carísimo, me imagino, esa, no solo por la goleada, sino no llegó nadie, literalmente el viernes no había nadie en el estadio. Pero antes de ir con todos los juegos, ¿ustedes no sienten como que los equipos deberían de preocuparse más un poco por el espectáculo? Digo, y ya no estoy hablando del espectáculo fuera de cancha, que además no existe en los estadios, sino por el espectáculo de fútbol que hay. Qué pobre, qué aburrido. Ayer yo estaba aquí con el partido Pérez Celedón Punta Arenas. Realmente es, digamos, si usted quiere, en una tarde de domingo lluviosa, acostarse a dormir un rato, ponga ese partido y se duerme. Se lo aseguro que se duerme. O ponga un partido del fútbol nacional. En realidad, los juegos del fútbol nacional no están buenos. El de Cartagena es Herediano. Ah, no, el segundo tiempo. El primer tiempo era para ponerse a dormir. Claro. Por eso, es de ratitos. Ese Saprissa Santa Ana fue también realmente lamentable. El primer tiempo, ya en el segundo tiempo, cuando Saprissa hace, creo que fue el segundo, los tres goles, ¿no es cierto? Empezando el segundo tiempo. El segundo tiempo anota los tres goles. No, hace uno en el primer tiempo. Los tres son en el segundo tiempo, a partir del de Jefferson Brenes. Ajá, el primer tiempo fue un primer tiempo también de esos que usted dice, ah, bárbaro. Y siento como que no sé, como que creen que igual la gente tiene que ir a verlos, igual que la gente.
y no sé, la gente ya ahora no como en cuento tan fácil, digamos, ves un campeonato que de por sí no sirve para nada las primeras 16 fechas, que no sabes cuándo juegan los equipos, porque realmente es un enredo. Y se, vea, yo creo que este tema lo tratamos todos los años mil veces al año. Estoy siendo exagerado, evidentemente, pero usted dice, ni siquiera sabe la gente cuándo juega. El viernes nadie sabía que a las 8 de la noche estaba jugando Saprissa a Santana. Un viernes en la noche, con los aguaceros que hay ahora en invierno, uno entiende que aquí tiene que ver quizás la solicitud de la televisora, pero fatal, digamos, jugar viernes en la noche es un desastre. La gente no está acostumbrada, pero además se juega sábados y los partidos de sábado son aburridos. Jugar domingo en la tarde y los partidos del domingo también son aburridos. Digamos, yo sí siento que hay una llamada de atención de la gente cuando ves los estadios prácticamente vacíos. Y esa llamada de atención es, no me está gustando el espectáculo que están dando, porque es un espectáculo de bajo nivel. Y si no se toman cartas en el asunto, yo creo que esto va de peor en peor. Aquí me dice alguien que ve muchos partidos. No dan ganas de ver ningún partido. Sí, sí. Porque el nivel es aburrido. Yo sinceramente, ayer, Pérez Celedón Punta Arenas era lamentable. Lamentable. Qué partido más aburrido. Bien por Pérez, que sacó los puntos y pudo haber ganado por más. El que sí llegó a jugar fue Pérez Celedón. Punta Arenas no llegó nunca. Bueno, yo creo que no ha empezado el campeonato, el Puerto. Tienen que avisarle al Puerto, a Santana. Y a Santos. Y a Santos, que ya van 6 jornadas, ¿verdad? El campeonato nacional, ya. Digo, que tienen 2 puntos. Que están bien lejos de. Vea, estos son los equipos que no van a pelear por clasificación. Mandarán por el descenso, pero este torneo no hay descenso. Entonces es un torneo paso. Y no. Ahí nada más de no quedar de último para no llegar con ese último lugar el próximo. Ya en el torneo donde sea hay descenso. Pero yo sí veo como que el asunto no es una calidad que usted termine diciendo vale tanto la entrada para ir a un partido. No. Y pareciera que no se enteran de que hay un montón de opciones más para pagar, y más baratas, y quizás de una calidad mejor, de eventos, de actividades que usted puede hacer en su casa, o puede hacer fuera de su casa, o puede hacer en un lugar donde no se moje. Digo, porque tras de eso, el viernes, en un aguacero, pero tremendo, empezó el partido ahí en el Estadio Nacional, y la victoria de Saprissa, sí, sin despeinarse. Era lo que tenía que pasar, ¿sabes? Yo no sé, aquí el viernes hubo dudas. Era lo que tenía que pasar, tenía que ganar con suplentes. Bueno, las dudas empezando por usted, pero es que se había despeinado. En dudar y en hablar de que Santa Ana se había despeinado la Liga y Herediano. El único que dijo aquí que yo no hubiera ningún problema de que sea Rodolfo, usted es un mentiroso, yo no le creo nada. Usted ya quiere hablar. Yo dije que iba a ganar caminando esa prisa, no tiene ningún problema. El viernes estábamos aquí Daniel Martínez, por no mencionar a Rodolfo, pero no estaba. Estábamos Daniel Martínez, este servidor. Y yo dije, el Saprissa sí o sí hoy ganan sin ningún problema. Y usted dijo, pero es que Santana tiene con yo qué no dije empezar a crecer en el campeonato nacional. Por favor, defendió la labor de Cristian Oviedo. De que yo defienda el trabajo de él, es otra cosa. Que él dijo que iba a dar oportunidad a todos los que se dieron una vuelta, está bien. Esas son las consecuencias que están pagando. Eso es, pero de eso, a que vaya a cambiar, le metió 5 San Carlos. Hacían unos 3 o 4 días antes y iba a cambiar de la noche a la mañana contra Saprissa. No, entre Santa Ana y Santos, los San están mal, ¿verdad? Los dos equipos, Santos y Santa Ana, están muy mal en el campeonato. Y este inicio de Santa Ana, de malo para abajo. O sea, es que es malísimo. El equipo tiene pocas opciones y todos son excusas de que los detalles, de que la definición. Pero simple y sencillamente le están pasando por encima en la primera división. Y hablando de paciencia, ellos nada más rápido con Santana. O sea, Cristian Oviedo lo salva, que consiguió el ascenso. No mencioné eso aquí frente a Harvick. Ese tema lo dijimos aquí el viernes. Igual que a Levantes lo salva, además, que salvó, valga la redundancia, la categoría del torneo pasado. Ese es el escudo que tienen, pero el rendimiento de este torneo da para que estén fuera. ¿A quiénes? Santos, o sea, esos tres equipos ya con cambios de cuerpo técnico. Incluyale a Santana, que este torneo no hay descenso. Por eso siguen. Exacto. También. Pero el próximo ya con descenso, no creo que le sostengan 6 jornadas
dos puntos y no sé cuántas goleadas. De eso hicimos un torneo play y yo soy el más malo. A mí me metían goleadas, yo era el Santana del torneo. Ya usted a la jornada dos o tres ya está eliminado. Sí, y el Saprissa con Mariano, ve Mariano moviendo el Saprissa, Harry, ve qué diferencia. Ve qué diferencia. Por supuesto, viendo a jugar a sus compañeros, ¿no? ¿Y quién lo siente? ¿Quién lo siente yo? Hasta Fabricio Alemán. El que lo siente Vladimir. Y se entiende por un asunto físico. Pero sí, Saprissa sin despeinarse, pero ojo, contra un rival donde Herediano y la Liga se habían despeinado. Pues sí, pero eso no quería decir absolutamente nada. Porque hace un partidazo contra la Liga. ¿Y el partido siguiente qué hace? Un partidazo contra la Liga, bueno, no sé. Igual contra la Liga. Sí, pero no. Pero igual contra la Liga también hay más que mérito de Santana. Es un mérito de Alajuelense de cómo. Más bien, esos son los partidos. Fue el peor partido. Esos son los partidos que usted tiene que señalar a un equipo. Y la Liga no puede darse esos lujos contra el rival más malo de haber empatado en casa. La Liga se ha salvado de que ha ganado los otros partidos. Y que tiene una buena cantidad de puntos. Vea, y Herediano también. En ese gol, el regreso de Santa Ana es... O sea, es que de verdad parece un equipo que ya estaba desgastado en cuestión de tres pases. El Saprissa alcanzó el tercer gol, el de Ariel Rodríguez. Desde Esteban Alvarado, pasando por la media cancha con Mariano. Y el Santa Ana... Por el puro centro, la bola. Malo. Los jugadores viendo la pelota, viendo cómo circulaba. Ve cómo cruza por el puro centro el balón. Después de esta. Es tremendo. Esteban, claro, la tiene. Y va el regreso, trotando de todos los jugadores de Santa Ana. Trotando. Ariel Rodríguez agarró la pelota y terminó. Sí, pero descuelita, dejaste sacar al portero en lugar de parártele y estorbarle para que evite el contragolfe. De escuelita. Pero es que es donde decimos lo de la otra vez, que es un equipo que es de segunda división, es decir, es un equipo armado para estar en segunda. Ese equipo no es de primera. O sea, necesita más figuras para ser un equipo competitivo en primera división. Ahorita no compite en primera. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Y los fríos números. Sí, uno puede decir hasta misa, como dicen, pero los números dicen eso. Tiene 2 puntos, son menos 13. Exacto. De ahí empató Herediano y Alajuelense, sus únicos 2 resultados buenos. Todo lo demás ha perdido, menos 13. Sí, sí. Frío sí. En números. Sí, ¿en cuántos partidos? Menos 13, empató 2 en 4. En 4 le han hecho 13 goles. No, solo empató. Es un promedio de 4, menos 13, es un promedio de 3 los goles en puntos, contra por juego. ¿Sabe quiénes le dieron los 2 puntos? Que tiene Santana. Ya lo dijimos. Sí, Herediano en la Liga. Y Herediano en el último minuto se los entregó y la Liga en el peor partido de su temporada. Los entregó también los puntos. O sea, Santana, los dos equipos que entregaron puntos en los peores partidos para ellos. Ni siquiera fueron que los mejores partidos de Santana. No, es que fueron los peores del rival. Porque sus rivales tienen mejores condiciones. Lo único bueno, que Harry le quiere buscar seguramente algo positivo a Cristian Oviedo y compañía, es que juega contra Punta Arenas. Que ya jugó contra los 4 grandes. No, va contra Punta Arenas. Y que va contra Punta Arenas. Eso es lo único. Si Saprissa hubiese querido, mete un poquitito más el acelerador y le termina haciendo 5 o 6. Sí, pero desde un poquito nada más. Pero Saprissa también estaba pensando en su viaje a Nicaragua, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hizo lo que tenía que hacer el Saprissa, de golear. Ganar y guardar figuras. No despeinarse mucho y ya, y golea. Guardar figuras hasta cierto punto, porque la formación titular lo dice todo. El Saprissa necesitaba, estaba urgido de ganar. No se podía dar el lujo ni siquiera de empatar, como se lo dio la Liga o como si se lo dio Herediano en este partido. No, aquí la Liga, Saprissa llegó y jugó con todo, con su equipo. Igual te digo que había perdido puntos que no tenía que haber perdido. Claro, entonces ya tenía que llegar al Nacional con todo. ¿Y qué es lo que dijimos el viernes? Que tenía que encaminar el juego, ganar. Ya cuando tenía el partido acomodado, saca sus figuras, punto. Pero tenía que ir a ganar este partido. Lo de Nicaragua, tiene que ganar, es una obligación. Es Copa Centroamericana, más el líder. Gane, pierda, empate, no va a pasar nada porque es el líder de este torneo. Y si gana, pues prácticamente ya clasifica. Tenía que hacer lo que hizo frente a Santana Merced, que venía a perder ante el Herediano, y tenía que volver a buscar 3 puntos. Y listo, fue lo que hizo. No hay mucho drama, no hay mucho que inventar. Los partidos de la primera vuelta. Pero usted sabe que ahora ustedes señalaban lo de la forma en la que defiende Santana en ese tercer gol de Saprissa. Yo quisiera que revisen cómo defiende Herediano en el tercer gol de Cartaginés también. Y que revisen además de cómo defiende, quiénes son los defensas. Que no me pueden venir a decir que son jugadores de Liga de Ascenso. Novatos. No.
digamos, porque si señalamos cosas específicas, viene un tiro de esquina, creo que era para claro, ahorita lo vamos a ver el gol, pero si usted lo ve, digamos, antes de pasar ese partido, digamos, a mí me gustaría que se haga la comparación, porque la comparación es cuando tenés un defensa que es hasta seleccionado nacional, caminando y viendo cómo tu rival hace cosas, a mí no me sorprende lo que sucedió en la tarde del domingo. Claro. No sé si no voy a decir mucho. El que lo entiende, lo entiende. Al buen entender, exacto, pocas palabras. Cuando yo veo la forma en la que cae el tercer gol, el segundo, de ayer. El segundo, el pase entre líneas de Marc Ureña, sí es un muy buen pase. Para usted el segundo, para mí el tercero. Para mí el tercero es el que dice todo lo que sucede. Para mí el tercero, cuando llega y hay un defensa, insisto, de selección nacional, o hay un grupo de selección nacional que no llega, que no marca, que simplemente observa cómo se termina de resolver una situación de gol, y usted dice, es que en Santa Ana es un equipo que venía de segunda división y que no le han hecho así refuerzos para primera, pero es que en Herediano es un equipo que tiene hasta jugadores de selección nacional ahí. No, tienen la mejor planilla del torneo. Y no solo eso, se ve eso y dice, y entonces entiende que dos horas después ahí había un comunicado diciendo, claro, que se iba al técnico. Yo creo que igual fue un error hasta llevarlo. Es que fue un error llevarlo. Jugadores y técnico. Exacto, cuando termina el primer tiempo, ustedes no sé si se lo vieron. Pero igual yo estoy hablando no de la química del jugador o del técnico. A mí me parece que aquí hay técnicos que ya tienen que entender algo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde sí, dónde no? No, que no les funciona. Que tienen que darse un tiempo para analizar y meditar. Cambiar y no seguir quemando su carrera al nivel que la están quemando. Y digo, al buen entendedor también. Sí, pero el dirigente sigue y sigue confiando. Para mí es que ellos están, sí, ahí. Si el teléfono le sigue llamando y le sigue mandando WhatsApp para darles oportunidades, yo no me voy a quitar el tiro si me ofrecen millones de colones cada mes. Pero yo voy al detalle de las deficiencias que se ven, y creo que va en dos líneas. Uno es que evidentemente el talento se está poniendo en duda y el nivel de los jugadores tiene que elevarse. Y lo otro es la actitud con la que usted asume. Y si usted le falta un poquito de talento, de ser súper eficiente a la hora de jugar fútbol, y entonces vemos partidos de bajo nivel, ahí tenés que compensar con la actitud, y eso es innegociable. Si no tenés ninguna de las dos, vas a ver espectáculos como estos que dice Pablo, que son muy criticables de la primera división. Equipos sin actitud y tampoco en cancha, es que sean que no hay puro descenso, talento. No hay descenso, entonces no hay ninguna presión para que esté. Por eso, pero ninguno es Messi, ninguno es Cristiano, ni tampoco es Van Dijk, ni, ¿verdad? Y si vas al asunto de la actitud, corazón, garra, entiendo, sí, vamos en la jornada 6, todavía no estamos en semifinales, pero tenés que dar un paso al frente. Y ojo, que Claudio Vivas anda ahí con su libreta anotando a ver de dónde saca. Yo creo que el nivel del campeonato nacional sí es muy deficiente si no juntas ninguna de esas dos. ¿Pero para qué? Si ¿de no dónde sacas? Si ya no tiene a la selección de la Copa América. ¿Qué más vas a llevar? ¿Y quién en un campeonato tan deficiente como el que estamos teniendo en este momento, quién se ha ganado? Y la pregunta es así, honesta, ¿quién se ha ganado? Por eso, un espacio. Sí, alguien nuevo. Sí, ahí más bien tiene un montón que ni siquiera en la primera edición destacan. En la primera edición tampoco es que brillen y que no se están llevando los más brillantes de la primera edición. Entonces, yo sí siento que va una llamada de atención. Si no tenés la supercalidad, si no sos una superestrella, tenés que meterle actitud. Y si no tenés actitud tampoco, te vienen estos resultados y te golpean en la cara. Y va a ser cachetada tras cachetada. Pero es que lo de Santana para mí no es actitud, para mí es falta de calidad. Es que, digamos, de por eso, ninguna de las dos. Sí, pero digamos, yo a Santana no lo calificaría como actitud del asunto. Yo siento que estamos claros. Bueno, algunos aquí decían que no era tema de planilla. Yo desde el principio lo he dicho, parece que la planilla no le alcanza para una primera división de competencia.
pero sí le alcanza para estar ahí, no siendo el último, estando ahí con los últimos lugares. Pero ya para competir realmente no le alcanza. Usted puede tener una super planilla en segunda, y eso no significa que la super planilla de segunda en primera vaya a ser algo, porque sí hay diferencias muy marcadas. Pero a mí lo de Santana, yo no lo pondría como actitud. A mí me parece que en Santana es una situación de calidad. Y me parece que el técnico también tiene que aprender de esto. Luego, yo no voy a crucificar a Cristian Oviedo con este primer paso en primera división. Pero yo siento que ya se tiene que ir dando cuenta también. Y se tiene que ir dando cuenta de que no... Desde que no le alcanza al equipo, no sé si... Además, ¿tendrá química o no tendrá química con los futbolistas? Esa es la otra pregunta que se tiene que hacer. Pero él es gran responsable cuando decidió quedarse con esta planilla. Entonces, esa es la responsabilidad que yo le endoso. Exacto. Además, tiene un tipo muy experimentado atrás de él, como Macho Mora, que ya saben cómo es este ascenso y que en la primera división Harry, es pero diferente. Yo le respeto ese punto de Macho Mora. Pero ¿hace cuánto no dirige Macho Mora en el fútbol de Costa Rica? No, estamos de acuerdo que no dirija, pero la experiencia. Mira, no te alcanza solo con esos muchachos de segunda. Claro, Harry, pero si tenés... A ver, tenés más de 10 años, casi 10 años, de no dirigir en un equipo de primera división. La primera división no es la misma de hace 10 años. Perdón, ni los jugadores son los mismos. Ni el trato con los futbolistas es el mismo de hace 10 años. Es más, todo ha cambiado. Todo ha cambiado muchísimo. Si usted se va de 4 años para acá, ha cambiado mucho. Usted me dice, ¿es el mismo fútbol? No sé. No sé si será el mismo fútbol, pero sí ha cambiado mucho. Y usted se deja con un técnico nuevo, novato, y le pone a la par uno que tiene más de 10 años de no dirigir, porque puede estar metido en el fútbol de Costa Rica, sí, pero ¿hace cuánto no dirige un equipo en primera división? Ronald Mora, más de 10 años. Bueno, tal vez me estoy yendo mucho, 5, 6 años. De primera, no de Liga de Ascenso. Y no es lo mismo dirigir en Liga de Ascenso que en primera división. Voy a corregir, tal vez no hace 10 años, para no decir mucho. Pongámoslo de 5 para acá, en primera división. Ya le voy a dar el dato exacto, pero me parece que es hasta más. No, pero es que yo entiendo que la expectativa sea superior. Pero sí, igual sí siento que hay una crítica al cuerpo técnico. No, para mí no, es que no tiene recursos. O sea, ya yo esperaba este rendimiento de Santana 12 años, desde el inicio. Entonces, ve, no estaba tan perdido. Yo sí me esperaba este rendimiento de Santana desde el inicio, y también, y en algún momento lo discutí, creo que no es por gusto. O sea, si Oviedo tuviera recursos, probablemente traería gente de peso. No tiene. Sí, pero igual se ataron de manos sin necesidad. Habría que revisar las condiciones. Si usted estaba en segunda conmigo y yo le digo, okay, se queda, y además de que se queda, le voy a duplicar salario, le pase voy a hacer lo que un pase, aumento. No creo que haya sucedido. Un aumento importante para que se pueda quedar. No, premio, no creo que como le paguen caprichos. Y el cambio de ser jugador de segunda a jugador de primera, Carlitos, división, todo cambia. Y entonces usted empieza a gastar más del presupuesto. Pero tal vez no le hayan aumentado al doble un salario. No, pero que si usted diga, pase lo que pase, si usted sube conmigo, yo me quedo con usted en primera división. Y ni siquiera ha probado si el jugador le funciona o no. Y si es un jugador que estaba en segunda y no tenía oportunidades en primera, era por algo. Y te estás atando de mano solo. Y yo creo que ahí esa es la responsabilidad más grande del actual entrenador o del equipo de Santana. Es lo esa. Que pasa es que hay jugadores también que tienen mucho colmillo, mucha experiencia en la primera división y que se van a la segunda con la intención de regresar para aumentar esa aspiración de salarial y de condiciones y de mejoras. Si usted está en Liga de Ascenso. En segunda, aceptás y decís, ok, pero si llego a primera quiero esto. Pero, y si tu equipo te lo da también, de responsabilidad. Le pregunto, Carlos, equipo. Si usted está en Liga de Ascenso, todo un año, y en primera hay equipos que han necesitado jugadores. En primera hay equipos que han necesitado jugadores. Y a pesar de que tenés un año en Liga de Ascenso, no te han llamado. Es por algo. ¿Sí me entiende? Yo no veo nombres aquí que tengan acaparado, es decir, un gran presupuesto. Pero aquí mi punto más allá del presupuesto es esto. Si usted duró todo un año en Liga de Ascenso y equipos de primera andaban buscando refuerzos y no te tomaron en consideración. Y si te tomaron en consideración y
y no querías por un tema de estar lejos de los focos de la gente. Usted ya tiene a un año sin un proceso real de primera división, porque en la Liga de Ascenso no es lo mismo que en la primera división. Nunca va a ser lo mismo. Entonces usted se atiene a que en un año vas a perder rendimiento físico, vas a perder competitividad y ya luego volverte a meter en temas de primera división, que es un poco diferente. Ya es una consecuencia que usted decidió. Pero nadie está en Liga de Ascenso siendo un jugador que todo el mundo anda persiguiendo en primera. No, nadie. Pero sí hay muchos que están porque quieren. De esos que están hoy en Santana, por ejemplo, Johnny Acosta fue porque volvió a jugar. Que volvió a Santana, no porque tenía la aspiración de estar en primera división. Y lo explicaron aquí, por cierto, en 120 minutos. Después, Patrick Pemberton también, porque quería estar en Carmelita y después se encontró lo de Santa Ana. Y se fue. Y se fue también, creo que en Consultants estuvo un tiempo. Después, Johan Condega, porque ya está en el cierre de su carrera. Y topa con esta oportunidad de regresar con un equipo a la máxima categoría. Lo de Salvatierra, Salvatierra era un lateral que tenía momentos importantes. Se va de Sporting a segunda división porque no tenía oportunidades por una lesión. Y después vuelve y tiene minutos. Pero no muchos es porque quieren. Y por eso yo hablo de que ya cuando querían estar en segunda para tener minutos de fútbol, se les abre la oportunidad de primera y dicen, ahora sí exigimos mejores condiciones. De lo que llegó esa formación del viernes, veteranos, Pemberton, Salvatierra, y sigo viendo para abajo. Pero yo no siento que sea un tema de veteranos, para mí es un tema de jugadores con calidad para primera y otros que no tienen calidad para primera. Y no le pongo edad. Pero en cambio, otros jugadores, ahora sí, si usted se va y dice el mercado de Santana y traes a Andy Reyes, que estaba en segunda división, por un tema de rendimiento, eso sí hay que cuestionarlo. No, por un tema de presupuesto, es que es el local. Y traes estaba Andy Reyes, estaba en Consultas, en segunda división. Primero se fue a Grecia. Estaba en Consultas, sí, pero vea, división. Pero vea usted qué manera, en Grecia, ¿qué hizo? Y ahí lo traen. Nada. Y de verdad, pobrecito, pero nada, no hizo nada estando en Grecia. Se va para Consultants y sí, usted puede destacar en Liga de Ascenso, pero eso no te significa nada. Pero tampoco fue la gran figura de Consultants, ¿verdad? Fue un jugador. No. Y ahí es donde uno dice, normal. Sí, puede ser por presupuesto, pero también puede ser por. Bueno, pero Carlitos no decía que por rendimiento, pero sí. no, es que era lo. Eso es lo que tenés el presupuesto y te da para eso, es que para que tu delantero sea Andy Reyes y Jonathan Hansen. Pero digamos, uno aquí se pone a decir eso. Oh, pero si usted vea otra contratación que hace Santana, Mauricio Villalobos, que había sido un jugador importante de Uruguay, usted mezcla a Mauricio Villalobos salarialmente, seguramente, con Andy Reyes, y puedes traer un mejor jugador ya de primera división. Pero es tomar decisiones, o traes dos o traes a uno. Y sí, juntas dos por traer a uno. Digamos que también es más importante. Hablar muy fácil, decisiones. Pero no tener la necesidad encima. O sea, hablar desde el privilegio. Ahí sentado es muy sencillo, pero no tener la necesidad. O sea, usted llega nada más y junta la plata y dice, ay, me traigo uno, ¿a quién? Sí, pero para eso están. Digamos, les toca resolver. Y no es cuestión de aplaudirle todas las decisiones que han sido malas, que han tomado. Y sí, han sido malas. Malas, pero amarrados a una situación económica que no es buena. Independientemente, situación económica, las decisiones no han sido buenas. Y los refuerzos que han traído no han sido buenos tampoco. No, es que para mí, Santana está donde tiene que estar. Exacto. O sea, es que no entiendo la expectativa que es de ustedes, que esté luchando clasificación con esa planilla. O sea, no, yo hice el análisis, equipos que han vi llegado el equipo, de segunda, vi los recursos, vi que contra los rivales más complicados tienen que ir a jugar una cancha donde nunca han jugado, y usted dice, ¿para qué están? Para estar ahí raspando la olla. Sí, un montón de jugadores de los que están ahí, ¿cuándo han jugado en el Estadio Nacional? Pero ese estadio se usa desde el 2011 para todo. Hasta para partidos de Liga de Ascenso, hasta para partidos de todos. Pues esos chamacos están apenas jugando por primera vez en el Estadio Ricardo Saprissa, en el Morera Soto si van por primera vez, si van por primera vez al Estadio de Cartago. No son los estadios a los que están acostumbrados. Muchos de estos van y lo sacan al Estadio Nacional. ¿Cuántas veces jugaba Santana en el Estadio Nacional? ¿Cuántas ha jugado en su historia en el Estadio Nacional, Santana? Ah, pero pobrecitos entonces, porque es la primera vez que juegan. Por eso, todo eso. Si usted sabe que tiene esas condiciones, ¿para qué está el equipo? Para hacer de papelera en los 10, 11, 12. 3 de 2. Sí, sí. Malas decisiones. Del 8 probablemente para el 8 para 11, tal vez del lo bueno para torneo. Vladimir, porque yo creo que nos estamos enredando en Santana cuando el que jugó fue Saprissa y es más importante hablar de la victoria de Saprissa. Lo bueno para Vladimir era que le tocaba ganar.
No, y que le tocaba a Santana. Y con Santana se pudo levantar y pudo irse para Nicaragua. Respirar. Con 3 puntos en la bolsa y ya saliendo de la jornada 6, donde todavía está metido en la liga, que no ha podido jugar, ni Guanacasteca, que no ha podido jugar. Pero sí lo hizo el Saprissa redondo. O sea, le toca contra Santana, un rival ahí. ¿Qué hago? Gano, le gano bien, quito cualquier duda que pueda tener alguien. Y de cara a que esta semana tengo un partido de CONCACAF. Quedo en quinto lugar contra una pesadilla que se llama el Real Estelí. Y con la posibilidad ya de debutar David Vega, que viajó con el equipo. Ayer lo veíamos, ¿verdad? Viajó con el resto del grupo, viajó Waston, viajó la mayoría del el equipo titular, conjunto titular. Porque sí creo que tiene una presión diferente ahora contra el Estelí. Sobre todo el rival, no tanto por el torneo, por el Estelí, que fue el que lo eliminó la vez pasada. Por supuesto, solo porque hay sangre en el ojo. Sí, sí, ya tiene 6 puntos, está prácticamente clasificado. Me parece que hace lo correcto Vladimir, llevar a su equipo a Estelar. No puede ir a perder a Nicaragua otra vez. El Estelí no se puede convertir en un equipo que recuerde siempre al Saprissa. Y lo tenga debajo del zapato. Y sea, uy, qué difícil enfrentar a Estelí. No. El Saprissa tiene que ir a imponer sus condiciones y demostrar lo que es Saprissa. No, por eso, por como lo decía Rodolfo, Harrick, sangre en el ojo, hasta ahí. Pero se tiene que volver a una normalidad. Y la normalidad tiene que ir a imponer su Saprissa. Porque usted le gusta la palabra jerarquía, que usted le gusta. Por eso. Tiene que imponerla allá a Nicaragua y ganarle. Es la normalidad del Saprissa. O sea, es que la normalidad del Saprissa debería ser eso. Lo extraordinario fue que el Estelí lo eliminara. Y que rompieron y que hicieron un montón de burlas y demás. Pero Saprissa tiene que retomar su nivel, su jerarquía. Es que, a nivel, ¿y cómo lo hace? Yo le bajo el piso a la Copa Centroamericana. Sí, se lo bajo. Sí, para mí no es importante. Lo digo, pero el Estelí sí. En Estelí está jugando otra cosa. Ese no puede ser tu papá. El orgullo suyo está golpeado. Por supuesto, no, es que no, y para el sapricismo es otra cosa. O sea, la Copa Centroamericana sí, para mí no pasa nada. No pasa pero nada con la Copa Centroamericana. Pero sí, el Estelí no puede ser tu papá. No. No puedes ir y andar perdiendo en Nicaragua, no puedes ir y estar sufriendo contra estos rivales. Tenés que ir a dar un golpe de autoridad y retomar el dominio sobre ese territorio. Ir a conquistar otra vez un territorio que debería de ser de los equipos costarricenses. Ojo, póngale el nombre que quiera. El que falló fue el Saprissa y tiene que ir a retomar el dominio en ese territorio. En Nicaragua no puede ser de que los equipos ticos vayan y pierdan y se acostumbren a tener resultados así. Hay que recuperar ese territorio y Saprissa tiene la responsabilidad por orgullo de ir a ganar, cachetear al Estelí y decir lo que pasó hace unos meses fue un accidente. Así de simple. Responsabilidad ese total. Tiene que verlo con un clásico. Equipo no llegó a la final, ¿no? ¿Ah? No fue finalista de la Copa Centroamericana ese equipo. Como que accidente, sí. ¿No? Y aún así. Pero y aún así. Realidad, hoy la realidad del Estelí es otra, Harry. Sí, por supuesto, por supuesto. Le ganó o perdió más bien con un Estelí que era vigente campeón en Nicaragua. Hoy usted se va a Nicaragua y el que manda es otro equipo. Se llama Diriangén. Y que el Diriangén ya le ganó un equipo nacional, que fue el Herediano. Y el otro al que ya le ganó un equipo nacional, que fue el Saprissa, en el último minuto, como sea, pero ganó ante el Managua FC. Entonces ahora bueno, la necesidad así, inmediata es. Saprissa es Saprissa. No, sí, o sea, le puedes ver los atestados a este Estelí, pero aún así no se comparan con Saprissa. O sea, no ha. ¿Qué dicha que lo siente usted? No lo toco así yo. ¿Tuvo problema la liga para ganarle el título? No. 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 ¿Ni se sudó? La liga falla y goleó. La liga falla y goleó. O sea, no hay mayor dificultad. Se creó un fantasma, un monstruo. Por errores propios. Pero no es que el monstruo exista allá. El monstruo existe aquí en Costa Rica. Sí, es que así es. Buena analogía, me olvidó lo que está diciendo. Sí, el monstruo de Nicaragua no existe. O sea, existe aquí en Costa Rica y listo. El monstruo puede vivir mañana si le gana el Estelí a Saprissa. Ah, no, es que eso yo no lo veo, Harry, en el mapa. Eso es una pregunta. No lo veo jamás. Usted dice que el monstruo no existe en Nicaragua. No. Pero el Estelí le ganó. No puede existir. Okay. No, que un monstruo nicaragüense no debería existir. O sea, la jerarquía debería imponerse. ¿Debería o no debería?
debería de imponerse Saprissa y debería de darle la prioridad como si fuera un clásico nacional, como si no hubiera un mañana, recuperar ese dominio allá. No se puede venir aquí con un 1-0, un 0-0 o un 1-0, perdí. Jamás. Tiene que venirse con los 3-0. Sencillo. Yo soy el que mando aquí. Porque vale más que... Ojo, vale más el orgullo que el... Si es primero o segundo en la copa esta, no sé. Si es primero o segundo, no importa. Pero el asunto, porque si empata nos metemos en el resultado otra vez. Si empata, no pasa nada, porque el Saprissa seguirá siendo líder. ¿Verdad? Así de simple. Por eso digo que el torneo me tiene sin cuidado. No es un asunto de que sí. ¿Por qué? Porque con 1-1, con un 2-2, Saprissa sigue líder y entonces nos quedamos con el resultado. ¿Y quién me va a decir? Ah, no hay alarma, no pasa nada, estamos líderes igual. Pero lo de mañana para mí es un juego aparte. Contra el Estelí es un juego aparte. Y o sea, va a ser diferente porque el domingo reciben la Cueva, Cartaginés. O sea, no debe pensar en Cartaginés por ahora, solo en el Estelí. Exacto. Y el equipo estelar y después descansar su titular y enfrentar a Cartaginés. No es una semana larga, entonces, para usted. Lo prioritario es una victoria contundente ante el Real Estelí en Nicaragua. Ir a golpear la mesa otra vez ahí. Que diga aquí, yo soy el que mando en Centroamérica, soy el tetracampeón de Costa Rica. Y que los nicaragüenses dicen, ese es el Saprissa. Cada uno, güey. En el rol que le corresponde. Pero es que yo creo que los, tiene que ir los ordenar nicaragüenses la mesa. Los nicaragüenses no se han desubicado por el gane del Estelí. Digo, para ellos fue como cuando Costa Rica estuvo en Brasil 2014, para ellos fue la victoria del Estelí en Saprissa y que los eliminaran, punto. Y un accidente que hubo, que fue histórico para ellos, y un golpe, una cachetada para el Saprissa. Pero yo no creería, ni creo tampoco, que ya los mismos nicaragüenses crean que sea una normalidad o una algo regular. O sea, es que los mismos yo creo que todos están en su lugar, todos saben lo que vale el Saprissa y todos saben lo que vale cualquier equipo allá en territorio pinolero en ese sentido futbolístico y la jerarquía que tiene un equipo como Saprissa contra cualquiera de allá no está en discusión, sí, por ningún resultado. ¿Cuánto representa que mañana el Estelí a las 6 de la tarde, el partido termina a las 8, gane 1-0 y otra vez el Saprissa pierde ahí? Es un golpe para el Saprissa, por supuesto, obvio. Es un knockout. Es por eso. Hasta más. Pero la normalidad ellos la tienen muy clara. O sea, es que aquí no podemos venir a pensar que en el Estelí creen que son superiores al Saprissa. No lo son. No es ni lo van a hacer, ni lo serán. Si en la cancha lo demuestran, por más que no lo sean, en la cancha están demostrando que ahí son de jerarquía. Y le están ganando a uno de los grandes de Centroamérica, si es que lo gana. A usted, un periodista muy reconocido, le había hablado de cómo era la historia del patrón, coincidencia, accidente. ¿Cómo era usted que siempre tiene esa historia, Carlitos? Circunstancia, coincidencia y patrón. Claro, si usted va y pierde dos veces ahí contra el Estelí. Es una coincidencia. ¿Coincidencia todavía? Una vez. Sí. ¿Coincidencia? Sí, no, no va a perder. ¿Ustedes creen que va a perder? No. Yo tampoco. Lo que pasa es que le están haciendo demasiado drama por querer bajarle al piso a la copa y por darle un poquito de importancia a este Real Estelí. Es lo que está haciendo. Para mí se tienen que agarrar con mucha seriedad del partido. Los que le estamos dando la copa, anterior. Imagínese, Pablo, que se quiere meter ahorita en la discusión. La vez pasada decía que no tenía rival el Saprissa y perdió. Y aquí tuvo que venir casi que a pedir perdón al día siguiente. No. Dijo que no tenía rival. Pero dijo que jugaba contra nadie. Los que han venido a pedir perdón o han ido a pedir perdón son otros. Bueno, sí, cierto. Y fuera del país, incluso. No, pero usted también lo había hecho aquí, ¿no? A los limoneses. Hace como 10 años. Ah, ok, bueno, entonces no venga a decir que nunca lo ha hecho. Sí, es cierto, también se me ha olvidado eso. Pero el detalle yo nunca he ido así como usted, que fue a pedirle perdón a... No, yo solo estoy haciéndole un recordatorio. Por decir que no funcionaba. Solo le estoy haciendo un recordatorio. Como ahora, que por cierto, lo veo lento. A Kendall, lento. Siento que también ahí hay temas que sí tiene que revisar esa prisa ya en algún momento. En ocasiones no se ve que como que llega a destiempo. Obviamente el rival del viernes no era así como que le iba a generar gran problema. No, y por eso, y ahora vienen rivales donde tiene que sacarlos. Sí, pero digamos que yo no veo al Saprissa fuera en este caso.
No, no, está el líder de 6 puntos. Tiene un partido más allá. Igual como no veía a Saprissa fuera de posibilidad de ahí porque ha perdido algunos partidos de campeonato nacional. Sí. En ninguno de los dos casos. Me parece que es un equipo demasiado sólido, constante, como para que uno lo ponga en duda en algún momento. No lo pongo en duda. En duda jamás. Aquí el detalle es que se tiene que asumir con la seriedad de ir a golpear fuerte la mesa allá en Nicaragua y retomar de que sí. Pero golpear significa ganar. Es decir, puede ganar, ser por ganar un bien. Punto, por un gol. O... Ganar bien. Ya no fue y ganó contra el otro, el Managua. Managua. Fue por un gol también, de diferencia. ¿Cierto, no? 2-3, sí. Sí. Y ganó y ya. Eso era lo que ocupaba, ¿no? 3 puntos para seguir con vida en el torneo. Ahí está. La salida es 6 puntos, más bien empata o gana. Sí, y por eso. Para mí el torneo me tiene sin cuidado. Sí, verdad. Lo tiene encaminado, todavía tiene un partido más que contra Municipal acá en Tibás. Y me. Y pasa todo. El Estelí no puede ser. Ahí el que, el que está mal es Guanacasteca. Pero Guanacasteca no está mal solo por el torneo, sino está mal por el desastre que hay alrededor. ¿Quién será el interesado en hacer tanto ruido alrededor de este equipo? El que quiera asumir como presidente. Porque hay un ruido que le están haciendo al equipo que yo siento que al más perjudicado es el propio equipo, ¿verdad? Que se vio el fin de semana todo el mundo diciendo que ya el técnico se había ido. Pero lo malo es que Guanacasteca tampoco informa nada oficial. Hasta el rato tuvo que informar horas después. Porque sí era cierto que el técnico se quería ir. Un montón se quieren ir. Pero porque le están haciendo un ruido gigante también al equipo. Que es poco le ayuda a ese ruido negativo. Que además no le está yendo bien en cancha. Por lo menos en este torneo tampoco le está yendo bien. Entonces es adicional. No te está yendo bien. Y le hacen un ruido tan grande. Y siento que es ahí mismo, usted lo dijo ahora, ahí mismo, entre quienes quieren asumir, quienes no se quieren ir, quienes quieren decir que el responsable de todo esto es la actual dirigencia, pero es la misma dirigencia que los había puesto ahí, en donde están, en el campeonato centroamericano. Entonces no es mejor, más fácil decir, ya no hay química entre no sé quiénes. Porque yo el que escucho que quieren que se vaya es Jorge Arias. Tenía tanto poder Jorge Arias como para decir que es... el único que quieren que se vaya. Si usted no escucha, no hay otro nombre que salga. Todo se resuelve si se va Jorge Arias. Yo no sabía que tenía tantísimo poder Jorge Arias en ese equipo. Y que los resultados los determina él. Y lo estoy diciendo irónicamente. No tenía tanto poder y todos sabemos que no tenía tanto poder. Y él no juega. Entonces, ¿cuántas veces se puso los tacos? Hay algo que no calza. Están deseando que se vaya Jorge Arias. Entonces es mejor decir eso, váyase, porque con usted no creemos, pero achacar toda la responsabilidad de todo lo que ha pasado a una sola figura y usted no escucha a nadie más, usted no escucha otro nombre. Sí. Vea, todo está alrededor de ese señor. Sí, pero pasó en falso de Guanacasteca, primero sacando Horacio. Ese fue el primero paso de todos, el peor error de todos. El peor error, por supuesto. El peor error, sacar a Horacio. Un horror, más que error, horror. Y después tu sustituto, también paso en falso. Paso en falso. Cambiaste un proyecto que iba en una dirección y, ojo, ya lo he hablado en otros equipos también. Saludos a Punta Arenas. O sea, vas en una línea de proyecto con Horacio, con gente de la zona, potenciando a la gente de Horacio, todo. Y traes un extranjero que viene a conocer las canchas de primera división, a conocer el fútbol tiquicia. A botar todo el proyecto, a empezar de cero, a traer gente que no tiene mayor conocimiento a nivel deportivo. ¿Qué? ¿Cómo se ve el conjunto de Guanacasteco? ¿Cuál es la esencia? Ojo, Horacio no necesitaba figuras luminarias para tener a Guanacasteca bien. Tenía una estructura definida, se le fue el Cubo Torres y seguía funcionando. Sí, y ahora, ¿qué identidad tiene este equipo? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es el norte? Lo perdió con Horacio, lo tiraron a la basura y ¿qué? Bueno, que no debería ser tampoco así, Rodolfo. Tener un equipo que tiene una base de que se venía jugando. Tiene que tener, obviamente serán planteamientos tácticos diferentes, pero no debería ser tan radical el cambio. O sea, no debería haber tanto problema de un equipo que se lo dejaron armado. Tampoco fue que vino a armar un equipo. Tampoco.
tenía una base, una estructura, también muchos lesionados. Harry, hay que tomar en cuenta que hay muchos jugadores fuera. El manejo no es lo mismo. Lesión. Se puede tener. Sí, cambia mucho y cambia ya con solo figuras. Por ejemplo, cuando usted le trae un jugador que llama mucho la atención por su nombre, por su cartel, por ejemplo, el hondureño Leverón. Pero ya la zona defensiva estaba bien armada en Guanacasteca, con Yemar, con Pedro Leal, con Smith, con Jason Molina también. Entonces ya usted tenía una filosofía clara de jugar con tres atrás, Guanacasteca. Y llegó y se le cambió esa filosofía y ahora el equipo juega o ha jugado con cuatro. Entonces ya usted se da cuenta, ok, primer cambio táctico, ¿le habrá funcionado? ¿Por qué se tomó la decisión cuando ya había una estructura que le estaba funcionando al equipo? Después de zona media hacia adelante, usted sabe que había hombres importantes. Lo de Joaquín Alonso tenía un protagonismo total en la ofensiva. El protagonismo lo pierde por sí, claro, pero también porque le ponen a otros jugadores y ya no es el mismo protagonista Joaquín Alonso. Y así con otros nombres, jugadores que se fueron, que encontraron otros proyectos. El golpe al camerino de perder los primeros tres puntos en la mesa. Claro. Eso es un golpe tremendo. Ese es administrativo y es un golpe fatal. Sí, pero digamos, uno entiende todo eso, pero lo que no entiendo yo, esa parte está clara. Lo que no entiendo yo es cuál es el deseo de todo el desastre que quieren reflejar hacia afuera. Es decir, ¿de dónde surge esa necesidad de hacer ver que todo supuestamente está mal? Pero eso es de los mismos jugadores. Porque si envías un comunicado, y yo creo que hay un tema hasta de poderes. Por eso, ¿quién es el interesado? Lo que a mí no me calza es que solo salga un nombre a la luz. Es decir, ¿qué es? Que Jorge Arias era el único que se encargaba de hacer las contrataciones de la comida en los hoteles, por ejemplo, ahora que fueron a Guatemala a jugar contra el Guatemala, principal, sí, Guatemala. Sí, Antigua fueron. Ajá. Sí, el miércoles pasado, Antigua, que perdieron 3-1. El jueves. Perdieron 3-1, sí, correcto. Ajá, él era el encargado de eso también. No había nadie más. Digo, yo, si más que contrataron una empresa. Por eso, pero entonces aquí es donde uno no entiende. Es decir, las quejas, los alegatos, que no les alcanzara la comida, que yo no sé qué, no se ha cumplido. ¿Qué pagos? El tema de pagos, sí, de ahí sí, es la junta directiva, pero esa es la única junta directiva donde uno solo conozca quién es el presidente, el resto de integrantes de la junta directiva, quiénes son. Digo, todo se está viendo a través de este señor Jorge Arias. ¿Y qué es? Que si se va Jorge Arias, todo se soluciona. Pues escuché luego que un empresario, lo leí, no sé, que dijo que iba a dar $1,000,000 y se iba Jorge Arias, pero lo pone a él de presidente, que es el mismo que le estaba pagando el salario a el Cubo Torres en algún momento. Eso lo leí. También ha dado premios ahí. Sí, sí, pero entonces lo que él quiere es ser presidente. Es decir, a uno no le queda claro. Yo lo que siento es que que sí puede haber desorden, pero le han hecho más ruido al desorden de la cuenta. Y el pobre Guanacasteca es el que sale rascando el equipo. Si el tema es que se vaya Jorge Arias, está bien que se vaya, pero entonces que lo digan así, claro. No queremos que esté Jorge Arias. ¿Y quién es? Ya lo están haciendo. Lo que pasa es que no lo dicen tan claro. ¿Sabe por qué no lo dicen tan claro, Carlos? Porque es que todo lo han puesto como que son los jugadores los que quieren que se vaya, es el técnico que se quiere que se vaya, pero no llega nadie a decir, los demás miembros de junta directiva también quieren que se vaya este señor. ¿Y por qué es que quieren que se vaya? Debería ser más claro todo. Si es, hay falta de confianza, ya no le creemos o lo que sea, pero que alguien lo diga. Hasta el momento todo ha sido a través de gente que les sirve de emisarios del mensaje a otros que no quieren hablar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué lo vemos? Todo eso ha sido un enfrentamiento en redes. ¿Con quién? Directamente. ¿Ustedes han escuchado hablar al señor este que quiere dirigir Guanacasteca? No, pero lo leí. Dice fulano que Sutano dice que el otro dijo que eso es lo que quiere que pase. Y entonces el tema de Guanacasteca yo creo que se ha hecho muy grande porque es a través de mensajitos. Y entonces, ¿qué digo yo? Harry, ayúdeme y diga usted este mensaje, porfa. ¿Y por qué no sale? ¿Qué lo quiere decir a decirlo? Y esa lucha se traslada a la parte deportiva.
Es lo que nosotros creemos, porque cuando dice usted que los jugadores también salgan a decir algo, no. Usted va, los jugadores de verdad dicen todo eso que supuestamente dicen que dicen. Por eso, entonces yo uso, Harry, yo quiero que usted me ayude a que digan que este señor se vaya. Igual yo no, a don Jorge Arias le he hablado dos veces en mi vida, o tres veces ahí en Guanacaste, no sé, no lo defiendo. Pero lo que yo digo es, yo no entiendo este desorden. Pero si hay una campaña política, entiendo cómo un equipo, una lucha política abierta. En un mes cambia radicalmente, en un mes pasa de la gloria a que ahora todo es malo. No sé. Y si el responsable es este señor, entonces que se haga a un lado. Pero que entonces digan por qué. Nada es claro. Entonces yo, Rodolfo, dígame usted, ayúdeme y dice esto. Y Carlos, usted ayúdeme y diga esto otro. Y quienes son los que hablan, no hablan. Sí. Se mantienen ahí. Guanacasteca ahora enfrentará a Managua. En casa, ahora sí. Bueno, en el Edgardo Valtodano. En el Edgardo Valtodano. Entre comillas. Bueno, sí, eso, pero ahí no la, tiene de que ver. Eso, venía Nacional, le queda cerquísima. Sí. Iberia, y no sabe nada de la cancha, y él se sabía. Así es que le van a cobrar 250 mil colones por alquiler del estadio. Ya todos se lo contaron la semana pasada. Y además ya ha estado jugando en ese estadio. Exactamente, y su cancha alterna. ¿Cuál es el problema? Sí, en ese sí tiene más experiencia. Pero una responsabilidad importante de por lo menos hacerle daño al Managua, ¿verdad? Tiene dos partidos seguidos en casa contra los dos nicaragüenses. Tienen que ganarles y a ver qué pasa después. Usted sabe que el caso de Jorge Arias es muy similar al de doña... La de Punta Arenas. Alejandra Ordóñez. No. Silvia. Pues hay mucha gente que la quiere fuera, en el puerto. Pero actualmente es integrante del comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Podría seguir siendo integrante del comité ejecutivo y quedar fuera de la presidencia del puerto, creo que sí. Lo que pasa es que si queda fuera de la presidencia y no tiene a quién representaría, tendría que buscar a quién representa, porque hay un movimiento grande en Punta Arenas que no quieren que ella siga. Grande, y cuando digo grande es grande, y uno conoce gente en el puerto que dice ya no la queremos ni ver ahí. Sí, pero ella es integrante del comité ejecutivo, entonces si la quitan de presidenta tienen que nombrarla como la representante del puerto, me imagino, del comité ejecutivo o algo así. Sí, eso está interesante, saber si se va como presidente, qué va a pasar. Máxime que es de UNAFUT, es representante de UNAFUT en el comité ejecutivo, entonces no sé cómo procede eso. Lo que pasa es también que es una sociedad anónima, entonces hay que ver otros detalles, si son los primos que la van a sacar o no, esa parte de la que no sé. Por eso el caso es muy similar. Pero en Guanacasteca quiere que se vaya Jorge Arias y en similar Perú, por la parte política, pero por la parte futbolística es... la diferencia es radical, ¿verdad? De las situaciones y de los cambios y de los movimientos, y que es la parte que al final nos compete más. La parte deportiva de Punta Arenas es un desastre. Es que Guanacasteca amarró a Horacio mucho tiempo y sacaron muy buenos resultados, fueron históricos, pero Punta Arenas es lo contrario. Punta Arenas llegó a la primera división hoy. Guanacasteca es un desastre hoy en lo deportivo también. Sí, en los últimos dos meses que salió Horacio. Aquí estamos hablando de lo deportivo. Punta Arenas de ser un desastre. De lo deportivo. Peleando descenso, cambio de gerente, cambio de técnicos. Pero no descendió. Si vamos torneos. Si resumimos el asunto a este torneo nada más, Punta Arenas es un desastre y Guanacasteca es un desastre. Futbolísticamente hablando, ¿la diferencia cuántos puntos? Dos con un partido menos para Guanacasteca. Guanacasteca compitiendo en otro torneo donde sí no suma puntos. Pero el desastre entonces, no es. Pero Guanacasteca ya cambió su gerente. No está yendo bien. Ya cambió a su adicional, técnico. Y adicional. Punta Arenas esas mismas decisiones. Y adicional se con un asterisco. Y adicional la AEG con un asterisco que en caso de empate lo manda. Sí, por una situación afuera. Administrativa, no de cancha. Lo que sea. En lo cuatro que sea, partidos igual. Ha jugado Guanacasteca, literalmente. Cuatro. ¿Cómo? Cuatro partidos ha jugado. Cinco tiene por campeonato nacional, cinco. Por eso uno fue un tema administrativo, fallo igual, y un error administrativo. Pero igual de pero es parte peor de... la situación de Punta Arenas, o sea, es que ni siquiera comparable, me parece. Pero sabe qué, Carlitos, y ahí viendo como la importancia que le dan a cada torneo, yo hablaba de la realidad de Saprissa y sí hay tirado abajo del bus a la Copa Centroamericana. En el caso de Guanacasteca todo lo contrario, la Copa Centroamericana era el todo, era el cielo.
el de ahí las cielo y las estrellas. Claro, este era tu torneo de que volvías al plano internacional, tenías que ir a hacerlo y dos goleadas así, cacheteados en los dos primeros juegos. Usted dice, hey, ¿qué pasó? O sea, ese era tu trapito de dominguear, por lo que luchaste en todos tus años de historia, por donde te tenías que ir mejor vestido. ¿Se hubiera preferido no clasificar? Y llegas... ¿Te pareciera? No. 5-0 te vas, 3-1, 8-1. No, perfecto eso, la no clasificación, pero la clasificación se la dio Horacio. Se la ganó. Ahora sí venía en una etapa distinta, y entonces, porque aquí sí Carlitos quería separar el campeonato nacional, solo hablar de... No, métalo también. Pero ya estás, métalo. A la Copa Centroamericana. Meta la Copa Centroamericana. Ya con solo estar en la Copa Centroamericana es algo más para Guanacasteca. Y si se quiere hacer esa comparación, sí, pero esa clasificación se la con Punta Arenas, por eso. Pero es el fútbol. Yo hablo del pasado, del equipo durante la temporada anterior. Pero es que Pablo le dijo el presente, y por eso comparó Punta Arenas presente, Guanacasteca presente. Punta Arenas no se le puede comparar con una Copa Centroamericana porque no la tiene. Correcto. Entonces, igual, sacaste a Guanacasteca y decís que tenés un torneo distinto. Igual, que tiene una planilla mucho mayor, la de Guanacasteca, que la del Puerto. Pero aún así, sus partidos más importantes en el certamen, en el semestre, eran los de la Copa Centroamericana. ¿Y qué hizo? No puedes ir a hacer el ridículo. 5-0 en Tibás y 3-1 en Guatemala. Y ahora depende de ganar los dos partidos contra los nicaragüenses en Liberia y esperar que Saprissa le haga el favorcito de perderlo ganarle. No es un pecado. ¿Ah? Perderlo no es un pecado. Si hubiera perdido en Tibás, si hubiera perdido contra el Municipal, digamos que normal. Pero no cacheteado. No cacheteado. Un 5-0 para debutar en el torneo internacional por el que luchaste tanto tiempo y ir allá también y que te metan 3, no da. Para mí sí es cierto. Estoy de acuerdo con que están en un nivel muy bajo los dos. Ah, hoy sí. Es que se ve la tabla, son dos puntos de diferencia. O sea, no creo que sea el gran extremo. Guanacasteca súper bien y Punta Arenas en el suelo. Pero creo que los dos están mal. Pero si ves planilla, es mucha más planilla la de la ADG. Por eso. Mucho más equipo la ADG que el Puerto, que la planilla del Puerto, y los números apenas dicen 2 puntos de diferencia. Creo que la ADG está para más, mucho más, y me parece que es un equipo que no merece estar con esa cantidad de puntos ni en esta situación. Y ahí lo que tienen que buscar es la forma de llegar a un acuerdo. Si se tiene que ir el señor presidente, que se vaya el señor Arias, pero ya no pueden seguir en esto más tiempo. Porque insisto, el peor, el gran perjudicado de toda esta situación es el equipo. Y al final de cuentas, el equipo es más grande que cualquier figura, que cualquier persona, que cualquier cosa. El equipo al final es el que representa todo un cantón, representa parte de esta provincia de Guanacaste, y no puede estar en estos dimes y diretes de diarios prácticamente. Cartaginés derrotó 3-1 al Herediano. Hacemos una pausa, ya venimos. Antes nada más les cuento que Unidos Mayoreo tiene más de 7,000 productos de la marca Trooper que se adaptan a las necesidades más exigentes del mercado ferretero y de la construcción. Unidos Mayoreo y Trooper, la solución completa. Ya venimos. Continuamos en 120 minutos, las 10:21. No se pierda la oportunidad de ir al Mundial. ¿Cómo? Con el ahorro programado Da Buena Vida de Davivienda. Usted comienza a ahorrar desde 5,000 o $10 quincenales y participa por 3 premios de $8,500 en efectivo. Si aún no tiene una cuenta móvil Davivienda, ábrala en minutos. Desde la app Da Vivienda Costa Rica. ¿Qué le pareció, Harry, lo que le traje hoy? Bastante bien. Buen pastel de pollo. Parece un chef. ¿Cuál chef se lo hizo? No, yo lo hice. ¿Sabe bien? Ahora soy. Debió poner darte
de cocinar. No. Y los lunes nos invitan. Y por dicha comparte, eso es lo bueno. Eso, los tuanes. Sí. Eso de pasado, vez en como, cuando, de vez en cuando. Hace como que se nos trajo unos pudín que hizo muy bueno. Y últimamente le ha ido bien. Y sabe bien. Entonces sí, el limonense, usted sí sabe. Viendo, cocinar. Viendo videos de YouTube, ahí. Está legal. Como si el limonense. Haciendo. No, yo no, mi papá sí. Ah, limonense. Eso, aunque no tengan la cédula, se llevan la sangre, papi. Ahora solo el limón cocina. Fíjense lo que es, lo recetan. Bueno, Cartaginés, que anda encendido ese equipo brumoso ayer, le ganó a Herediano y no solo eso, sino provocó que Walter Centeno se fuera y que hoy Jafet Soto asumiera como técnico del equipo florense, mientras cierran la negociación del nuevo entrenador del conjunto rojiamarillo. Lo del Cartaginés ayer fue muy bueno y yo creo que ha sido muy bueno en lo que va del torneo, ¿verdad? Quizás ahí el único punto ha sido del Cartaginés, de que en casa perdió contra la Liga, un partido que tenía que ganar en un momento en el que estaba peleando la punta, ¿verdad? Pero lo demás del Cartaginés ha sido muy bueno. La semana pasada goleó a Guanacasteca de visita. Y lo de la Copa, que no se puede dejar de lado, que lo eliminó un equipo de segunda, no puede ser de segunda, pero no puede ser que lo haya eliminado. No. Sí, esa copa. Porque sea de segunda, Harry. Pero sí, porque sea de segunda. Pero si esa copa, si aquí llegan y dicen que la centroamericana no vale nada, yo no quiero decir, no quiero saber, entonces, ¿qué piensan de esa otra? Lo que vale es el honor. Tal vez la copa en sí no representa mucho. No, pero si Rodolfo se ha dejado decir aquí que la centroamericana no vale absolutamente nada, no. Esa vale. No vale nada, pero el quedar eliminado en primera ronda, ¿qué? Muy feo se ve. Sí, pero ¿qué vale? No, nada. Pero se ve feo, pero eso no cuenta. No, el torneo de copa, no. Menos todavía. Menos de la centroamericana. Usted pregúntele a un aficionado del Cartaginés, ¿qué prefiere? Yo creo que es más, hay aficionados del Cartaginés que no saben que están eliminados del torneo de copa. Sí, están fuera. Sí, por el desastre de horarios. En unos meses van a decir, ¿por qué porque nosotros todo no ha sido esto? Porque todo ha sido mal planificado. Qué mal, aquí todo se planifica mal. La gente, según usted, la gente sabe a qué hora se juegan los partidos. Si usted entra al app de la UNAFUT y ya, encontrará ahorita. Si acaso, el horario de la próxima jornada. Sé que juega Liberia el jueves porque Y si acaso, encontrará eso. No, y lo que juega el jueves es torneo copa, porque esta semana se juega martes, miércoles y jueves torneo copa. ¿Cómo juega el jueves Liberia? Pero según la UNAFUT el viernes también juega. No, ahora juega el domingo, porque la página de la UNAFUT está tan desactualizada que no tiene que el Liberia juega el domingo contra en casa el campeonato nacional, domingo o lunes, no recuerdo, creo que es domingo, pero ya no juega viernes, porque el jueves juega torneo copa. Si juega el domingo contra Pérez de León a las 4 de la tarde. Uh-huh. Según esa aplicación que en la que estoy de UNAFUT, es que así. La que yo estoy ahorita dice jornada 7, Guanacasteca Santos el sábado a las 17 ahora horas. Ahora sí. Juega San Carlos a la Juelense a las 18. Sí, pero intente, esa es la jornada 7. Intente ir a la jornada 8. Vamos a ir a la jornada 8, a ver qué dice. Esa era la que. No, la jornada 7 es la del sábado. La jornada 8. Es la de ese viernes 30. Ah, esa sí está porque es el clásico y nadie quiso metérsela al clásico encima. Entonces esa tiene todo ahí. La 9 es la que no está. Pero usted se va a la 9 y ya la 9 no está. Esta, la 8 sí tenía que estar porque es. Y ahí está. Si el Puerto juega contra Santana a las 3 de la tarde el domingo. Oiga, y dicen que ayer Jafet dijo en el previo del partido que el VAR está para ser implementado antes de un partido importante. ¿Para el clásico? Sí, el clásico, ya lo dijeron. Ajá. ¿Y estamos listos ya para el VAR? ¿Completo? No, imagínese cómo no hacer. No sé si eso. Completo, pero según entiendo, para el clásico o el VAR. O sea, los viernes, ese viernes en 8. Estrenar el VAR en el clásico, ¿le baja tensión o le sube tensión al clásico? Yo no me la jugaría así arriesgando. Pero lo van a estrenar, me imagino que el viernes 30 con el Sporting San Carlos, que en realidad ahí es donde se estrenaría. Así lo dijo don Leonardo Vargas, ¿verdad? En una entrevista de Deportes Repretel la semana anterior teníamos la nota de la fecha 8, pero algunos los que dicen que solo en el clásico sería una falta de todo. O sea, no debería estrenarse en un partido
de una fecha. No, pero no lo tome literal. No, yo no lo decía literal de que solo un partido de la fecha. No, es que no, sí lo dijeron algunos. Pero ah, bueno, no, por eso lo digo. No, pero para mí, la realidad lo estrena Sporting. El lunes, por eso, sí, exacto. Sí, pero en esos otros partidos no tiene ningún tipo de repercusión a nivel nacional. No, o sea, pero el punto es que se tiene que estrenar en una fecha completa. O sea, que no se estrene. Porque ayer muchos malentendieron la situación de que solo en el clásico y que después todo en la fecha 9. No. Que sería. No. O sea, no puede pasar. Partidos, porque yo entendí. Sí, pero digamos, en esa jornada, aún así, la jornada, el resto de partidos, no pasa nada con el VAR. Pero si el VAR. ¿Cuándo es Halloween? Se expone. ¿De qué? No, de octubre. Ah, bueno. Porque si el VAR se estrena en un clásico, en una jornada de clásico, entonces, para ser más específicos. Se imagina estrenar en Halloween el VAR. Está riesgoso. Bueno, que para esa fecha 8 hay dos partidos viernes, dos partidos sábado y dos partidos domingo. Ajá, por eso, porque van a estrenarlo ese día. ¿Por qué? Porque no puede haber más de dos en una misma jornada y que tienen que ser la misma hora, hasta televisoras diferentes. Perdón por no confiar en el VAR al 100%. Pero... Oiga, pero el de Santana está a la misma hora que el de Sporting. No, porque se está trabajando en tener otra sala VAR. Perdón, entonces ya habría dos salas board y si hay dos salas board se puede tener dos partidos simultáneamente. Con VAR. Tres no. Y de ahí vendría el problema para la fecha 22. Una sala board. Si hay tres equipos buscando clasificación para la fecha 22, ahí va a haber quién sabe qué inventarse qué. Tendrán tiene mucho tiempo para que la 22 para qué hacen, si pueden comprar uno de aquí. Eso pasa muy rápido, Harry. La segunda sala. Va a pasar muy probablemente lo que sucedió en Juegos Olímpicos, que dieron una decisión ¿cuántas horas después? Pues, 6 horas después. Sí, lo revisan después. De que terminó el partido completamente, ya no, eso no va. Si pasó en Juegos Olímpicos, sí, puede pasar en Campeonato Nacional. No, pero todas esas discusiones así de la jornada 22 y qué pasa pero con los partidos simultáneos. Yo lo que digo es, por lo menos aplaudamos que arranque eso, sí, el 22 bien, va a ser el problema, sí, pero hay tiempo de aquí a la 22 para que le póngase de pie y aplauda. Sí, dele, claro, dele. Qué bien, para que se acabe eso. Si usted le nace, es un beneficio para el fútbol nacional. Totalmente. Vea el beneficio para el fútbol, correcto, se van a acabar. Entre comillas, los errores, por lo menos no van a quedar tan. Se van a acabar los árbitros que corren la línea en el casi llegando al área. Pasó ayer en Sporting Iberia. El penal de Cartagena, de Herediano, el árbitro estaba al frente y no lo pitó. No lo pitó. Porque la línea corrió al fondo. Ajá. Pero si no vio nada y estaba de frente. Imagínese. Steven, sí. Yo aplaudo, pero ojalá que esté bien. Yo hecho. No aplaudo todavía. Yo aplaudo hasta ver decisiones y que eso mejore. Más grande. Todavía no aplaudo, no me levanto a aplaudir como Harry Coy. Todavía no. Es un paso importante. Yo aplaudo hasta ver una decisión, hasta una decisión que usted diga, no, sí, no hay penal, no hay gol, no hay X. Pero va a estar bonito, eso tal vez sí le dé más interés al partido. Exactamente. Así, total. Ya no vas a ganar por un gol fuera de lugar o que ahí no lo vi. Mire que está como una línea adelantado, por lo menos van a poder verlo. Y decir, bueno, ¿fue gol o no fue gol? Ya después veremos si la decisión fue buena o mala. Suena tan lindo, de verdad, lo de Harry, que el fútbol va a ser perfecto. Llegó a Costa Rica. ¿Cuánto tiempo atrás llegó el VAR al país? No, sí. Aplaudamos eso. Lo bueno es que por lo menos los dirigentes están haciendo un esfuerzo por traer el VAR y mejorar un poquito para que haya menos errores. Siempre van a haber errores, siempre. Pero por lo menos para que disminuyan los de bulto. Yo aplaudo eso. Yo lo aplaudo si fuera que todos los partidos van a tener la misma cantidad de cámaras, si fuera que todo se... Y eso no va a pasar. Por eso quiero ver cuál va a ser la resolución cuando en un partido como el clásico no sé cuántas cámaras va a tener que entran al VAR y en otros no tantas. Tienen los mismos derechos todos para que sea todo vigilado lo mismo, igual, ¿no? Pero eso no pasa. Pero bueno, ojalá que sirva y ojalá que funcione y ojalá que expliquen cuáles son las características del VAR. El otro día yo tenía una discusión en los 11 titulares con Jorge Martínez porque decía él que ya está todo listo y que la gente está educada. Y yo le decía, no está educada y sigo creyendo, la gente no está educada todavía para el VAR. Cuando nos digan qué tipo de VAR es el que vamos a tener, pero que sean tan transparentes y lo digan. ¿Y sabe qué? ¿A quién le toca eso? Porque él decía ese día, es que nosotros ya hacemos notas y todo lo demás.
Sí, pero eso no le toca a los medios, eso le toca al señor Horacio Elizondo, que no habla nunca, al menos hacer una conferencia de prensa y explicar qué concreto va a tener ese VAR. No nosotros inventando lo que va a tener. Es el encargado asumiendo la responsabilidad de decir qué va a poderse revisar y qué no va a poderse revisar. ¿Cuántas cámaras van a estar en un partido y cuántas en otro partido? ¿Qué tipo de jugadas van a entrar a revisión? ¿Cuáles son los árbitros que van a estar ahí viendo las pantallas? Viendo las pantallas, que no son todos, que son como dos o tres los que están realmente bien. ¿Cuántas horas de revisión han tenido esos árbitros? Todo eso, perdón, pero no le toca a nosotros inventarlo. Ni inventar a cómo es. Eso le toca al comité ejecutivo, a través de su comisión de arbitraje, que es Horacio Elizondo, el encargado, de venir y hacer una explicación tan pero tan transparente de que aquí, si quiere, le regalamos las dos horas de 120 minutos un día para que venga y lo explique cuando quiera, para que don Osael, que en ocasiones nos escucha, sepa, pero que venga y explique. Eso no nos toca a nosotros, eso no le toca al medio venir a decir, a inventar, van a ser cinco cámaras. ¿Quiénes somos nosotros para decir cuántas cámaras? Eso le toca al encargado. El encargado tiene que decir, son cinco cámaras, seis cámaras, se van a manejar desde qué lugar, cuántas horas de previas tiene que estar esto. Todos ustedes van a decir, es que ya se ha dicho infinidad de veces en conferencias. Sí, en conferencias, ¿sabe qué nos han dado? Así como desgranado. Y entonces hoy te doy tres granitos, mañana la próxima te doy otros 10. No, una que sea ya explícita al 100% para que digan todo lo que se va a hacer. ¿Y eso a quién le corresponde? Yo insisto, eso no. A nosotros nos toca replicar y también cuestionar lo que digan, pero explicárselo y venir a decir, nosotros no somos los encargados. Tiene que salir ya, ahora sí, y no dar así por abonos la información, es decir, ya completa. Si para el 8 de la jornada 8, para el 30 de agosto, ¿está listo en teoría? En esa fecha es local Santana, ¿no? Uh-huh. ¿Santos es local esa fecha? Es que recuerda que si no es Santos, es San Carlos. Ah, bueno, ok. Pero aquí me están diciendo que tres equipos, Santana, Guanacasteca y Santos, todavía tienen algunas situaciones pendientes y pueden provocar un atraso. Lo que pasa es que la fecha 8, por estar el clásico, es que se está generando la Santana y Santos son locales en esas dos jornadas. Sí, que por ahí hay algún tipo de presión de por medio porque está el clásico. ¿Pero por qué? De ahí porque te sabe lo que se juega un clásico, es un partido diferente. Entonces están presionando. Pero hay tres equipos que todavía están trabajando para que les entreguen ya una certificación. Esos intereses, no sé, no me gustan, así como que se corra porque es el clásico, entonces todo el mundo eso no está bien, ¿eh? Cuando están todos bien y punto. Sí, porque me parece que cualquier jornada es igual de importante, no porque juegue Saprissa contra la Liga o la Liga contra Saprissa revierte una importancia mayor en el torneo, pero bueno. Allá no. Con los encargados. Y lo otro es que... Pero son sobre tres eso equipos, hablaba, Guanacasteca, Santos y Santana, los que están pendientes. Pendientes, ahí. Sí. Lo que hablaba Pablo, vamos a acostumbrarnos a tener nuevos personajes en los partidos de la primera edición. Y ojo con las características de ellos. Los que van a tomar las decisiones más pesadas, que van a ser establecidas por el VAR, son árbitros que nunca los hemos visto dirigir en la primera edición. Se supone que se han especializado en VAR exclusivamente. Correcto. Sobre eso. Vamos a ver si correcto. Al final no. Pero hay errores graves. No vas a decir, mira, el que se equivocó fue Benjamín Mineda, no, el que tomó la decisión nunca ha pintado en la primera edición. El que no toma la decisión, le dice al árbitro que revise la jugada. Al final de cuentas no hay que confundir en un término. El que toma la decisión es el árbitro. Va al VAR y se apoya lo que no tiene antes. Pero ellos te dicen cuáles sí y cuáles no. Exacto. Ok, revise tal jugada. Y el baila revisa, mira, según el reglamento, esto y esto no va, no procede. Los tiempos de comunicación también me quedan por ahí con la duda. Sí, pues a mí no me preocupa lo de los árbitros. Expedito va a ser si en los torneos más importantes del mundo hay muchos problemas con esto.
de qué tanto tiempo se utiliza para dar una determinación. Vea lo que ya referenciaban de la de los olímpicos, ¿verdad? Una media hora después. Aquí eso es un broncón. Yo no sé cómo vas a establecer los tiempos para la toma de decisiones. Para que quede claro, aquí mismo vamos ya a pedir que don Horacio venga. Si hay que dar las dos horas. Dos horitas. Las dos horas completas a escucharlo, a que nos explique cómo va a ser el VAR. Harry pida bocadillos, salados y dulces. Pero, y café y jugo de naranja, y lo que está, quiera. Y lo vamos a hacer no solo así al aire, sino ya enviando un correo diciendo que lo queremos aquí. Para que le expliquen a nosotros, bueno, incluidos nosotros, que claro, tenemos que aprender, todos que podamos aprender, y que adicional a eso nos permitan ir a hacer un reportaje completo para ver cómo están las salas, para ver cómo se está preparando todo el proceso, y lo vamos y lo hacemos completitos, todo un día si quiere mandamos a un periodista con el camarógrafo ahí a revisar todo. Lo que pasa es que en la federación todo es lentísimo, entonces hay que pedirlo ya para ver si nos da tiempo de aquí a que termine este mes de tener algo, porque el señor Horacio no habla ni siquiera. ¿Cuánto tenemos de estar pidiendo que Horacio Elizondo hable? No. ¿Cuánto? Es un montón de tiempo y ese señor ni siquiera habla. Tampoco va a los estadios, ¿verdad? Entonces sí, que explique, porque a los que le toca explicar eso, para que todos entendamos cómo va a ser el Bartico, porque podríamos hacer hoy un reportaje sobre el VAR y el VAR que se implementa en España, pero es diferente al que se va a implementar acá, o el VAR que se implementa en México, es el mismo. Sus visitas a los estadios son a los estadios en frío probablemente, y no con público ni con el ambiente. Sería bueno que vaya también, así como lo hace Claudio Vivas. Sería bueno que vaya y vea cómo es un ambiente de primera división, cuáles son las dificultades que tienen los árbitros, cómo son las condiciones de los camerinos, ya en pleno partido. Pero ahí me cuentan si lo ven en los diferentes estadios de la primera división. Nada más, voy a contarles que si ustedes buscan un lugar tranquilo donde sus hijos puedan divertirse, vayan a Ciudad del Este Curridabat, ubicada en Ayarco. Disfruten de una tarde de tranquilidad con un delicioso café, cine en familia y una amplia oferta gastronómica. Además de muchísima diversión en nuestro playground para los más pequeños de la casa. Los estamos esperando, Ciudad del Este, tu destino de compras, sabores y muchísima diversión. Ganó entonces el cartaginés. Nunca fuimos a ver los goles del cartaginés y ese partido contra el Herediano de 3-1 y la buena participación del equipo Brumoso. Yo voy. Por cierto, ¿sabe quién? Quiero enviarle un saludo, un gran saludo a nuestra colega Gretel Umaña, un abrazo, doña Gretel, y toda la razón en lo que me ha escrito, un gran abrazo, la gran colega y respetada colega Gretel Umaña. Tírese a pista, gringo, con el partido de Cartaginés contra el Club Sport Herediano. Yo sé que lo sufrió ayer, pero no importa, no pasa nada. Vamos a ver a Marco Ureña anotando su quinto gol del torneo. También a Leonardo, a Leonardo Alfaro anotando su primer gol en su carrera deportiva. Y además a Dylan Flores marcando su segundo gol del torneo. Se vio el quiebre que le hizo al hondureño. Lo está haciendo muy bien Dylan, con el 10 en su espalda en el Club Sport Cartaginés, que se ve muy solvente. Y además de esos, que fueron los que metieron los goles, también voy a agregar un apartado a Kevin Briseño. Qué bien Kevin con la seguridad en el fondo. Ayer con una tapada impresionante que ya casi vamos a ver sobre Elías Aguilar. Este es el primer gol de Dylan Flores al poste y caprichosamente le quedó en los pies, Harry. No, porque él siguió la acción. Donde gambetea al hondureño, lo quiebra hacia adentro, lo quiebra afuera, suelta el remate, pega en el palo, pero lo que hace él sigue la acción. Y va a sentenciar, acompaña la bola. Sí, lo que pasa es que usted a veces puede seguir la acción, pero el rebote va a dar allá al tiro de esquina. Tuvo la suerte que la hondureño pega en el palo y él sigue la acción, entonces queda la bola solo. El poste le dio un pase. De un pase, gol un autopase, diríamos. Sí. Buena acción, buen gol ese del equipo cartaginés y luego la asistencia para que venga. La gambeta que le hace el hondureño, cómo le quiebra la cintura. Derecha, izquierda, rápida. Claro. Y después a Kevin Briseño, que ahí como decía, lo veía con mucha seguridad. Marc Ureña lo están utilizando como 9.
presiona, molesta. Ayer le rayó las piernas a Fairón, a Hetzel Montes. Es súper necio Marco en esa marca. Oye, y esa presión. Volvió a ser de Marco Uriña. Y los tenía incómodos a los defensores. Sí, del 2014, cuando era muy rápido, le gustaba atacar los espacios. Un cartaginés. Ve esa tapada de Briseño. A mano cambió, sí, una buena tapada. Y es que lleva desvío, Harrick. Fue el hondureño. Sorprende, larga distancia, suelta. Ah, no sé si Elías le pega. Suelta. Y después tiene un desvío, que es lo que lo hace más difícil. Pero y la termina sacando. Nunca Briseño, pierde la visibilidad de la bola. A ver, el segundo gol, esta es la expulsión de Basulto. Sí. Vea dónde se barre, dígame con qué necesidad se barre, tira el pie, lo pega en la cabeza. No había necesidad. ¿Y para qué? Pudo haber levantado el pie, no había necesidad de hacer eso. Pero más bien lo baja y le tira al otro, no se lo pega también. Y no fue ni el chamaquito que lo faulió, fue Marco Ureña. Era innecesario, pobre chamaco de 17 años. Sí, y el fútbol le abre banches, se va expulsado. Pero, y la acción siguiente se la pone Marco Ureña y toca por abajo. Este Leonardo. Es el que quería ver, Carlitos. Ahí está, buena definición de muchacho. Buen y cómo paso, se Ureña. Le va la pelota a los dos centrales de Herediano, ¿verdad? Y pasa como si nada. Y no sé, yo siento que se puede hacer más esfuerzo en ese tipo de jugadas. Vea la acción, la toma lo dice todo. La visión de Ureña. Ellos pensaron que se iba a ir. Y vea a Farrón cómo cae ahí con Cruz. Pero Farrón ni siquiera se barre, ni siquiera estira un poquito el pie y hasta ahí. Ese fue el mayor esfuerzo que pudo dar para limitar el pase. Muy bueno. No, muy bueno el pase de Marco Ureña. Y la definición de buena manera. Para ser un muchacho, 20 años, sin enfrentarse al portero. 17. Definió de muy buena manera. Y esa Ureña. Ah, no, pero la asistencia de Guevara. También. Un pase sote. Pero esta es la que decía Pablo, ¿eh? Pablo sí referenció atrás, el tercer gol en la marca espaldas, de. Sí, tome. Vea la marca de Faerón, es impresionante. Vea. Se la pone a las espaldas. Cuando lo vio, ya pasó Ureña, chao. Sí, una diagonal sí, ahí. Cuando ya soltó la bola a Guevara, ya Ureña le ha robado la billetera. ¿Sabe qué me gusta? Que a Marco muchas veces le decían que hacía movimientos de estos, conducía la pelota, presionaba, corría mucho. Marco siempre pensaba ha corrido. Poco. Pero la definición le costaba, ¿verdad? Y por eso los números de goles acumulados a lo largo de los últimos torneos tal vez no eran tan significativos. En este sí, las está metiendo. Lleva 5 en 6 partidos, Harry, que está muy bien para Marco Ureña. Y después el penal del Divino, que sí, solo pose, solo estilo, ¿no? Camina, brinco, salto y toque suave con la mano, con la pierna derecha. A mano izquierda de Kevin Briseño. Y bueno, el triunfo para el Club Sport Cartaginés, ojo, con el desenlace de Paté fuera después de este resultado. Sí, es que Paté en un momento arriesgó para buscar el empate, le cayó el segundo gol, quiso recomponer y entonces se le hizo un arroz con mango. Y escuchó la conferencia reconociendo que estaba muy mal. Sí. Pero digamos un caso como el de Paté, que no le ha ido bien como gerente, que no le ha ido bien como entrenador últimamente. ¿No creen que lo mejor es como darse un espacio? No, ahorita se lo estaba dando el espacio y lo llamó Herediano. No se lo estaba dando porque hace nada había sido gerente de un equipo en segunda. Es que han estado en todo. El dar espacio es que si te llaman decís suave, estoy en espacio. Pero una cosa es dar espacio. No. De que apenas te suena el teléfono aceptás porque no tenés nada. Otra cosa es negar opciones porque estoy dándome el espacio. Pero no tener nada, también hay necesidades, es el trabajo. Pero, Carlos, el que lo diga Walter Centeno no va a tener necesidades. Pero Carlos, evidentemente. Pero Carlos, a ver, usted me está diciendo como que si lo del Puerto fue hace menos de un año. Seis meses más o menos. Un poquito más de 6 meses, fue el año pasado. Pero inmediatamente termina en el Puerto, se va para un equipo de Liga de Ascenso. Así, inmediatamente. Sí, es decir, dirigió nada ahí, ¿verdad? Prácticamente mes y medio, 2 meses, y no logró compaginarse. Ahí está la otra situación, es el tema de él y cuánto puede ceder, no solo porque todo el mundo habla de su idea, pero no es solo el tema de la idea, es cuánto puede ceder en otras situaciones, en aplicaciones ya meramente futbolísticas y también a nivel fuera de camerinos, de cuánto puede ceder él. Y si no le gusta ceder, es el otro tema. Sí, tiene que y si quiere mantenerse él con todo lo que trae, con todo lo que implica por lo que fue como futbolista, y sí. También podríamos tener otro problema.
Porque en Punta Arenas, como gerente, renuncia después de una discusión con uno de los dueños. Porque le estaban poniendo límites. Sí, a mí me parece que hay que aterrizar un toque. Exactamente, no se puede olvidar uno, por más bueno que sea usted, bueno o malo, tiene que entender que hay gente que manda, y si a mí no me gusta esa forma de jugar. Ah, por eso, parte yo sí la entiendo. Sí, y además que, ojo, el cartucho de ídolo se le ha quemado rápido. Va a ser ídolo siempre en Saprissa. No. Para mí en Saprissa va a ser siendo ídolo siempre. Pero sepárelo como futbolista. Ya fue como ídolo, fue técnico, se llevó goleado. Lo que pasa es que, pero ¿a qué me refiero? Y yo no estoy diciendo que no sea ídolo en Saprissa. Lo que estoy diciendo es que el cartucho como entrenador de su referencia como ídolo ya se le quemó. Ya estuvo en Saprissa, ya estuvo en Heredia, ya en Punta Arenas. ¿Qué más le queda? Solo falta que termine en Cartago. Lo que pasa es que esa es la realidad de los Sporting. Técnicos en nuestro fútbol, pero es porque es un fútbol cortoplacista. Pero si usted habla de que se quemen, de... No, pero no, ojo, no le estoy quemando el cartucho de ídolo, porque en algún momento tenía, el que como socio, soy Walter Centeno, tenía un nombre escrito en dorado. Entonces ya usted llegaba a un camerino y todo el mundo dice, uy, ya llegó Paté. Paté tiene un aura diferente, porque es Paté. Es Paté, no es de la pava. Ya. No es, por poner un ejemplo ahí, sin nombre, no es Alexander Vargas en su momento, ¿verdad? No, es Paté, que traía su cartucho de ídolo y que andaba arrastrando el peso de ídolo al equipo que llegaba. Paté era noticia. Ahora, yo siento que eso, vea que ya no lo respetó. 6 jornadas y lo echó, lo sacó como si fuera un X. Herediano trató a Paté como si fuera un X. Lo agarró y lo desplazó. Como si fuera cualquiera. Como entrenador. Sí, pero no lo trató como el ídolo que mucha gente para Herediano no es un ídolo. Correcto. Exacto. Entonces, ahora ya, Paté es uno más. Quería que lo trataran. Y ya pasó. No, por eso. Porque llegaba a otros camerinos. Sí, pero cuando llegó a Punta Arenas era el gran Paté. Cuando llegó, estaba en Grecia, era el gran Paté. Paté era más noticia que el propio equipo. Cuando llegó a Saprissa, Paté y Saprissa era la relación perfecta. Y llega el Herediano y lo tratan como un cualquiera. No, pero ya estando en Guadalupe pasó desapercibido. Estando en Guadalupe ya pasó desapercibido. ¿Cómo va quemando el cartucho? No, porque tuvo un rendimiento. Y en Punta Arenas también desapercibido como gerente. ¿Ve? Hasta ahí. Imagínense. Vamos a una pausa y ya venimos. Esto es 120 minutos. Y 56 en la mañana, muchas gracias por seguir con nosotros en estos 120 minutos a través de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Sporting es el super líder del torneo. Y cuando uno dice super líder es porque ya está solo, o no es super líder, es líder. Sí, tiene 16 puntos, partido más, pero es el líder de campeonato. Pero el calificativo super líder se lo merece ya Sporting. Super líder no. Se lo merece hasta el próximo 7 de septiembre, que se equiparen las acciones de todos los equipos. Exacto. Que todos tengan ya 8 jornadas o 7 jornadas. Y no, sí, 8 jornadas. Y si la liga está bien ya equiparado con los mismos partidos, pues es... No es super líder. Y si la liga tiene 3 o 2 puntos menos en esa fecha, sí sería super líder. Sí, todavía no. Yo pienso que hace el partido ya contra la ADG. Por eso, liga, hasta que se cumpla el calendario. Cuando estén todos equiparados con el calendario, y si puede, trabajo bueno en Medford. Un equipo que lo ha levantado, hay que reconocerlo. No, pero suave un toque, porque usted, hasta ahí si se le puede ver el trabajo bueno de Medford, dice usted, no, ya el trabajo bueno está. Sí, pero el término que quiere Pablo todavía no, pero sí, lo que sí está no. Es el trabajo de Medford, y eso lo ha demostrado, y ya está.
muy claro todo de que Sporting posiblemente, si se mantiene, que es lo más difícil en nuestro campeonato para estos equipos, iba a ser una de las sorpresas en el cierre. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos se va a mantener firme arriba hasta la fecha 22? ¿Sporting o Cartagena? Yo más fuerte de Sporting. Esa es mi pregunta, pero yo los otros tres los veo adentro. Saprissa, Alajuelense y Herediano. El cuarto lugar es el que no lo veo tan claro. Y hablo esos dos porque están el primero y segundo en ese momento. Porque podría meter más adelante a Guanacasteco, a San Carlos, no sé, al que sea. Pero para mí los otros tres van a estar adentro. Entonces, la constancia para ser superlíder debe ser constante y sacar una buena ventaja para que uno le pueda decir, bueno, si es un superlíder. Cartagena no lo metió usted. Sí, ahí está, en segundo lugar. Quedan 48. ¿Pero cuáles dicen que están fijos entonces para usted? Los tres de siempre. Los tres de siempre están fijos para mí. Herediano, Saprissa y La Liga. Por eso no dijo Cartagena. No, esa es la pregunta de él. ¿Cuál se sostiene, Cartagena o Sporting? Atención. Yo hoy por eso, no, usted no fuerte. Metió Cartago, pero entonces dice que sí, no metió va Cartago. Dígalo. Yo veo tres seguros en la siguiente ronda. A Cartago no. El cuarto lugar está peleado entre Sporting, Cartaginés, San Carlos y quizás Liberia, y hasta ahí, no sé si Guanacaste le va a alcanzar, pero hasta ahí. Porque yo veo los otros tres, no veo a ninguno de los otros tres fuera. A pesar de todo, como sea el campeonato hoy, no los veo ninguno de los otros. ¿Cree que Herediano levanta? Sí, va a levantar, por supuesto. Entonces, mi gran pregunta es, para llamar a Sporting hoy superlíder, primero que esté emparejado en puntos. Bueno, todavía no. Ahí está el tema, ¿verdad? Sporting, y habrá toda una semana para hablar, porque el campeonato nacional regresa hasta el próximo fin de semana. Yo le quiero invitar, porque el próximo primero de septiembre será la undécima clásica San Ramón 2024, me dicen acá, 5, 10 y 21 kilómetros como parte de los festejos patronales de San Ramón. La inscripción está abierta. Clásica CR 2024 en redes sociales, lo pueden buscar para los que les gusta correr. El próximo domingo primero de septiembre es el evento, así que vayan y se informan y participan de esta edición del 2024. En San Ramón empiezan las fiestas ya casi, entonces hay eventos deportivos y de todo. Ya sabe, gracias por habernos acompañado, que tengan una excelente semana. Nos vemos mañana, chao.